El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantingut una reunió amb associacions i col·lectius de la província d'Alacant afectats per la situació provocada per la invasió d'Ucrània per Rússia, en la qual han participat el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig, el cònsol d'Ucrània en la comunitat valenciana, Pablo Gil, així com representants de la comunitat ucranesa en la comunitat valenciana. Puig ha anunciado que habilitará dos magasins logistics en las instalaciones de Ciudad de la Llum y en Fira Valencia y hará costar al pueblo ucraniano en la medida de sus posibilidades. Quiero ser absolutamente claro, como lo hemos sido desde el minuto cero, esto no es una guerra entre dos países, es una invasión criminal con una actitud absolutamente imperialista, soberbia. Y que ataca los principios más elementales de la humanidad. Y, por tanto, no hay ninguna equidistancia por nuestra parte. Nosotros estamos apoyando al pueblo ucraniano. Lo vamos a hacer en la medida de nuestras posibilidades. No tenemos ninguna competencia diplomática ni en política externa. Apoyamos al Gobierno de España en las iniciativas que se están tomando en el seno de la Unión Europea. Y más allá, lo que sí que queremos es cooperar y abrir una línea de cooperación potente entre todas las instituciones de la comunidad valenciana que quieran cooperar. Tuvimos una reunión con la Federación Valenciana de Municipios, con la Federación de Gobierno, también con distintas ONGs. Se va a afletar un convoy con aquellas, eh, aquellos productos y aquella, a, a, aquellas cuestiones que nos ha pedido ya la Embajada de Ucrania. Y eh, se va, en ese sentido, a situar una, un almacén logístico en la Ciudad de la Luz y también en la Feria de Valencia. Para intentar coordinar junto con la CEP y con los sindicatos y UGT, que también mantuvimos ayer una reunión, para plantear todo lo que va a ser el operativo logístico de este convoy, que lo enviaremos lo más rápidamente posible, que tendrá como punto de llegada una plataforma logística que hay en, en Polonia, a través de la cual se producirá la distribución de estos alimentos, vestimenta y otros productos que nos han sido pedidos por la embajada y que nosotros. Con la cooperación, la solidaridad de toda la sociedad valenciana, vamos a disponer. El presidente ha explicado que es no le echará un convoy a un producto solicitado por la Embajada de Ucrania. Hay que tener en cuenta que, el, que lo que es, se trata es de llevar a Ucrania aquello que necesitan los ucranianos, lo que nos ha pedido la Embajada, que, que es importante. Hay un listado que también les podemos hacer llegar de las cuestiones que son fundamentales, que tienen que ver con las conservas, no se puede mandar todo, en la alimentación son conservas, son una serie de productos de higiene, bueno, una, un conjunto de productos de primera necesidad. Y, al, y algunas aportaciones que, que también tengo que decir que algunas no podemos hacer, como los combustibles y otras cuestiones que nosotros no podemos. Pero sí si hay una gran voluntad de encontrar estos momentos de empresas, de particulares, de ONGs, de ayuntamientos. Tenemos que organizarlo bien para, para que llegue a su destino y que, eh, por tanto, esté vehiculizado adecuadamente. La comunitat valenciana està disposada a rebre a aquelles persones que tinguin algun vincle amb els residents ucraniesos en la comunitat, així com a les persones refugiades que corresponga segons la distribució que realitzi la Unió Europea. Pel que fa a l'estatus és el que donarà la Unió Europea. En aquests moments ja hi ha una decisió per part de la Unió Europea per facilitar al màxim el que és tot el que és la legalització de fet i de facto de les persones que vinguin a qualsevol país europeu i des d'aquesta perspectiva nosaltres el que anem a fer és acollir-los, com sempre, amb la major voluntat i la major hospitalitat. Val a dir que així qualsevol persona tindrà dret a l'assistència sanitària, tindrà dret a l'ensenyament i també a tot el que és el, el ventall de serveis socials que s'ofereixen. Eh, ahir ja la vicepresidenta va, va tenir una reunió de coordinació en, en tot l'àmbit de, de migracions. S'estan preparant tots els equipaments eh, necessaris i hi ha que fer-ho amb la màxima serenitat i les màximes garanties, sobretot per als menors. Ximo Puig també ha reclamat una resposta econòmica de la Unió Europea a la crisi d'Ucrania per a poder atendre el gran impacte que està tenint sobre el conjunt de l'economia.